You don't want me, trust me. I promise I'll lead you astray. Yeah, we are something. And I want something. Back in your basement, hometown, yeah. Baby, I'm wasted on you. Not that we tasted. One, two, yeah. Baby, I'm faded. Baby, I'm faded. Back in your basement, hometown, yeah. Baby, I'm wasted on you. Not that we tasted. One, two, yeah. Baby, I'm faded. Baby, I'm faded off of you. I want my hand as your necklace. You got my heart on your checklist, girl. I know that this is reckless. Is it... Buenos días, pues hoy, como habéis visto en el título, os voy a hacer un día que como en un día. Y pues nada, ya me he duchado, me he hecho mi skincare, mis cremitas y eso. Y pues vamos a desayunar. Y para desayunar me voy a hacer, que a ver, esto no me lo hago todos los días, pero hay veces que sí que me apetece y hoy me he levantado con hambre. Y me voy a coger un bol y me voy a echar mi kéfir, que es este del Mercadona. Y me voy a echar copos de avena y una frutita, que me apetece plátano. La otra vez me lo hice con fresas, pero como no hay fresas hoy, pues plátano. Y me voy a hacer eso y me voy a exprimir dos naranjitas para hacerme también un zumito así de naranja. Y ese es lo que voy a desayunar hoy, que como digo, no desayuno siempre lo mismo. Otros días, como habéis visto en un blog, también desayuno bagels, que me los pongo en la tostadora y me lo echo mermelada. Están buenísimos, me encantan. Y con mi vaso de leche y eso, o sea que, no sé, aquí como me levanto y me apetece, pues es lo que desayuno. Así que pues, ese va a ser el desayuno, así que vamos a prepararlo. Pues eso es lo que voy a desayunar, como habéis visto, así que a desayunar. Y mientras voy a estar leyendo el libro que estoy leyendo ahora, que es el de 101 reflexiones que cambiarán tu forma de pensar. Este de aquí, que bueno, llevo poquito, pero lo poco que llevo me está encantando. Así que pues voy a desayunar y luego me voy a poner pues a estar estudiando, a recoger un poco la habitación. Y ya nos vemos a media mañana a ver qué me hago. Voy a preparar algo de media mañana, que en verdad tampoco es que tenga mucha hambre, porque yo cuando me preparo el bol ese para desayunar con avena y plátano y todo eso, o sea, es que me llena mucho. Así que son las 12:30 y bueno, y voy a ver qué me preparo media mañana ahora. Bueno, pues he pensado que me voy a hacer un bagel con un poquito de aguacate y esa va a ser mi media mañana. O sea, no me voy a hacer otra cosa, porque tampoco tengo todavía pues mucho hambre, así que un poquito de aguacate. Me los voy a tostar un poco porque así me gustan más tostaditos, así crujientes. Y esa va a ser mi media mañana, unos bagel ahí con aguacate. Thank you.
Pues bueno, aquí tengo los bagels con el aguacate bien rico, que me ha sobrado un poco de aguacate porque era demasiado, ¿sí, no? Y nada, y mientras que me como esto de media mañana voy a desconectar un poco del estudio y tengo ya la nueva revista de Vogue, que ahora me ha dado por las de Vogue y es que me encantan. Ve la revista esta de Vogue, o sea, me encanta. Esta es la de junio y cuestan 5,50 la revista. Y no sé, así que voy a estar viéndome la revista. El mes pasado también me cogí la otra, que la tengo por aquí, os la enseño. Esta es la del mes de mayo, que sale Emily Ratajkowski, como se diga. Y es que me encanta. Me encanta. Así que pues nada, este me cogió la de junio. Así que pues nada, voy a estar aquí mientras veo la revista. Pues tomándome mis bagels. Y luego nos vemos para la hora de la comida. Comida que me voy a hacer estos fideos orientales, o sea, noodles con sabor curry, que ya sabéis que amo todo lo que sea chate combo y todos los fideos y estos me encantan. Y estos son de la Ramas, y bueno, estos no son chate combo, son de la marca Fusion y bueno, y Maggi y no sé, pero bueno. Tenían tanto estos con sabor curry como los normales, que son los classic. Y bueno, voy a ver qué tal están. Y eso, tengo aquí ya la cazuela, le voy a echar el agua. Y pues voy a echar agua y bueno, dejar hervir y luego ya pues echar los fideos y el sobrecito. Así que vamos a ver qué tal está. Bueno, y aquí tenemos los fideos hechos, que bueno, no me convence mucho, pero bueno, vamos a ver qué tal está. Bueno, pues ya he comido, que ya habéis visto, o sea, los fideos, como os he puesto, no me han gustado mucho, la verdad. O sea, no sabían a nada, a nada. Y yo, el curry, ¿dónde estaba? Vamos a ver. O sea, yo preferiblemente me quedo con la marca de Ya te como, que esos en verdad sí que saben, porque estos no me han sabido, o sea, nada. Así que luego mi postre de arándanos, que bueno, arándanos, o hay otros días que me cojo un plátano, o un kiwi, o fresas, yo qué sé. Es la fruta que me apetezca y vea que haya, pues me como. Pero sí que es verdad que después de comer suelo comer más arándanos, que me gustan mucho. Y como sabéis, para los que me sigáis y me veáis en mis blogs diarios, pues yo siempre después de comer me tomo mi té, que es este de aquí, que es el quemagrasas del Mercadona. Y pues nada, después me voy a estar aquí tomando mi té, viendo YouTube un poco, repasando la comida, y luego por la tarde pues me voy a estar estudiando y eso, así estudiando, y ya nos vemos para la merienda. Pues ya voy a hacerme la merienda, que bueno, mi merienda de siempre, y bueno, lo que me hago de merienda es un sándwich, simple, normal, de toda la vida, un sándwich que yo me lo hago con pues, mi pan, que es el pan integral, que es este de aquí. Luego me he hecho unas lonchas de queso, este,
Y luego pues pavo. Me lo hago de pavo, que bueno, voy a utilizar este que me quedan pocas. Y si es, pues este de aquí. Y esa es mi merienda, que bueno, hay veces que también me hago con la batidora que me han regalado por mi cumple, pues me hago un batido de frutas con avena y todo eso, pero ya como esta mañana y eso ya he comido que si plátano, que si avena y el kéfir, pues no me apetece hacerme otra vez un batido con kéfir, avena y fruta, pero me suelo hacer también eso de merienda, si no también a lo mejor me cojo una fruta y me cojo varias frutas, pero en verdad siempre me suelo hacer pues eso, un sándwich normal y corriente de pavo con queso y los zumos estos, que son los Capri-Sun estos, que me gustan, en verdad, que se parecen los zumos de los niños pequeños, pero no me da igual porque me gustan mucho. O sea, los hay de naranja y eso, pero estos son multivitaminas, o sea, que son de varias frutas y me encantan. Y luego, obviamente, con mi botella de agua, que estoy todos los días con la botella de agua a todas horas bebiendo agua, que hay que beber agua. Así que pues nada, me voy a hacer el sándwich y esa es mi merienda. Y ahora, ya tengo lista mi merienda, mi sándwich con mi zumito. Pues bueno, mientras que meriendo, voy a seguir aquí estudiando un poco para terminarme ya estos temas de aquí. Y luego me voy a poner a editar el vídeo de mañana. Y eso. Y ya voy a ver si, pues eso, que me está un poco volviendo loca estos temas. Así que pues nada, voy a seguir estudiando y luego editar el vídeo para que mañana esté listo el vídeo. Y nada, ya nos vemos para la última comida del día, que es la cena. Cena y que voy a cenar pescado, que amo el pescado, y voy a cenar truchas, pintitos de truchas, que va a ser para mí y para mi madre, y vamos a cenar pescado, que yo, vamos, me encanta el pescado, tanto truchas como salmón, merluza, he probado muchas variedades de pescado y para mí prefiero antes el pescado, la verdad, me encanta, y una vez a la semana siempre tengo que cenar pescado, sí o sí, porque me encanta. Así que pues esa va a ser mi cena de hoy. Vamos a preparar las truchas. Bueno, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que así veis pues un día lo que como a diario, porque en verdad no como siempre lo mismo, obviamente, pero es normal las cosas que como habéis podido ver, que espero que os haya gustado mucho, que si es así no os olvidéis de dejarme un like y de suscribiros a mi canal, que lo agradezco mucho, y nos vemos en el próximo vídeo.